Desde el día jueves a 0 horas se ha iniciado un cese de actividad por parte de los empleados de la empresa y nosotros como representantes del sector agropecuario de los trabajadores vinimos a tomar conocimiento y acompañarlos y asesorarlos en esta medida que están llevando los propios empleados de la empresa. Hay un reclamo salarial que esta empresa está liquidando los salarios como peones rurales. Es un establecimiento donde se hace girasol confitero para exportación, donde entra la semilla, la materia prima, se procesa, se limpia y se embolsa. Se carga en contenedor y se exporta. Claramente estos trabajadores no son rurales, sino que tienen un salario de acuerdo a la actividad que realizan. Nosotros lo que estamos solicitando es que cumplan con el convenio colectivo de trabajo de acuerdo a la actividad. Esta nunca paró, esta empresa hace 2 años y medio tenía 60 trabajadores, hoy está con 22 trabajadores, y bueno, de esos 22 hay 9 que han dejado cesantes. Así que los dos requerimientos son la reincorporación del personal y que se ajuste a derecho con los salarios correspondientes. Hicimos todas las gestiones pertinentes dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo, así que bueno, estamos esperando que el organismo, como autoridad de aplicación, a través del mecanismo necesario, le diga a la empresa que cumpla con este convenio. Ha hecho algunos ofrecimientos, pero bueno, estamos en diálogo. Ellos están teniendo charlas vía plataforma virtual con el directorio, con gente del directorio desde Casa Central. Y nosotros estamos esperando que nos comuniquen, ¿no? Algún ofrecimiento. Así que estamos acá a la espera de lo que ofrezca la empresa para poder ingresar a trabajar. Hay empresas que no todas cumplen con los convenios, pero no hemos tenido el llamado de otros empleados que la empresa no haya estado sin trabajo. Así que solamente en esta empresa estamos con esta problemática. Nosotros vamos a estar acompañando a los trabajadores hasta que haya una solución o hasta que esta medida se levante, ¿no? Nosotros estamos acá, como te decía al principio, acompañándolo y asesorándolo. Y bueno, hasta que ellos lo dispongan, si ellos a través de una comunidad deciden levantar la medida de acción, nosotros vamos a ser respetuosos de la decisión de los trabajadores. Son víctimas de acoso laboral. Siempre con las amenazas de dejar de tener empleo o a través de premio y castigo, ¿no? Pero bueno, los muchachos han llegado al límite y han tomado esas decisiones.